Vacunación COVID-19. El gobierno de la provincia convoca a los adultos responsables de niñas, niños y adolescentes en edad escolar a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el coronavirus para garantizar la presencialidad en el ciclo lectivo 2022. Así, lograremos tener más educación con seguridad sanitaria. Por ello, se recuerda que se encuentran habilitados vacunatorios en toda la provincia. Pueden consultarse en cba.gob.ar, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes una nueva emisión del programa que te acerca a todas las novedades del sector productivo. Directamente desde Expo Agro 2022, presentamos los principales temas del día. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Pablo Pistone, contanos, ¿de qué manera resultó la segunda edición de Expo Stand que se realizó en Venado Tuerto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, para vos y para toda tu audiencia. La verdad que todo un éxito. El 3 de marzo pasado realizamos en Venado Tuerto, como decís vos, la Expo Stand, la segunda edición. Teníamos muchas expectativas por lo que iba a ser, teníamos un estimado de 500 productores y la verdad que superó ampliamente ese número, así que para nosotros todo un éxito. Bueno, en esa oportunidad ustedes pudieron recorrer ensayos de distintos productos de soja y también de maíz. Exactamente, la expo se dividió en dos bloques bien marcados. El primer bloque de soja, en donde mostramos nuestras 7 variedades comerciales de soja en list, 5 que ya lanzamos el año pasado y 2 variedades nuevas que lanzamos este año. Después los productores, que se dividían en distintos grupos de 30 a 40 productores, pasaron por todo lo que es el desarrollo genético, que es lo que se viene a futuro de soja, para después ya desembocar en el la góndola o en lo precomercial de maíz, que es lo que se viene a futuro, lo que estamos probando para ampliar la paleta de productos de maíz. Una vez que terminamos esa gira, pasamos a la parte de toda la exposición de los materiales comerciales de maíz, para terminar con la frutilla del postre, que fue una cosecha en vivo, en donde presentamos nuestro nuevo material 9741-20, un híbrido que entra dentro de los ciclos cortos y que trajo que hablar, la verdad, porque obtuvimos 170 quintales de cosecha, en donde el productor, con una pochoclera al lado, pudo disfrutar de una pantalla de 6x4 y ver el rendimiento en vivo, gracias a la gente de John Deere, que también se hizo presente en la jornada. Bien, pero para poder participar de un buen rendimiento, ustedes aportaron una de las cosas más importantes, que fueron estos híbridos, como vos decías, que han tenido muy buen rendimiento. Exactamente, Julio, es así. Nosotros venimos trabajando fuerte, muy fuerte desde la compañía, para lograr híbridos de ciclo corto o ciclo intermedio, en donde expresen su mayor potencial y poder ofrecerle al productor de 2 años para atrás y de aquí para adelante híbridos que compitan en lo más alto del podio sin perjudicar el rendimiento. Así que estamos trabajando muy fuertemente en eso. Bueno, dejamos por un segundo Expo Stein en Venado Tuerto para hablar de lo que están haciendo aquí en la provincia de Córdoba. En este lote de General Cabrera ustedes están expresando lo máximo de 9820-20, que es otro de los híbridos muy potentes que han utilizado en este lote. Exactamente, Julio, y muchísimas gracias. Estamos en este momento situados en una expo que se va a realizar el día 7 de abril en General Cabrera,
abrimos la invitación a todos los productores de la zona, en donde vamos a mostrar todos nuestros híbridos comerciales y precomerciales, y sobre todo 98-2020, como dijiste vos, el petiso, que le llamamos nosotros y ahora lo hemos bautizado como el cordobés, un híbrido de ciclo intermedio, que vino a romper esquemas de rendimiento y que lo venimos teniendo en el mercado y probando ya hace esta la tercera campaña. Y bueno, nada, queremos que todos los productores de la zona lo vengan a ver, vean sus cualidades y el potencial de rendimiento. ¿Por qué ha sido tan exitoso en esta campaña el que ustedes denominan el petiso o el cordobés? Porque es un híbrido de que hoy en el mercado hay poca disponibilidad o oferta para los productores. Son híbridos de ciclo intermedio que tienen aparejado o traen apilado todo evento Viptera 3, que es así es como trabajamos nuestros híbridos, todo con tecnología Viptera 3, y que trae muy buen paquete sanitario, que en Córdoba hoy el gran porcentaje de las siembras es tardío y bueno, esto viene a cumplir una muy buena demanda para los productores que siembran en diciembre y quieren cosechar antes de que entre el invierno. Por lo que vemos, Pablo, han tenido un muy buen rendimiento aquí en el lote, por lo que estamos observando, ¿no? Sí, la verdad que tiene muy buen desempeño. Como te dije anteriormente, lo venimos midiendo y siempre con muy, muy buenos rendimientos y estabilidad. Así que invitamos a todos los productores a que se acerquen, nos visiten, nos consulten y puedan obtener un híbrido que, la verdad que, como decimos, le va a traer que hablar. Dicho sea de paso, ustedes también han realizado una serie de ensayos donde han presentado sus productos, están en los recorridos que CREA Córdoba Norte realiza en Sinsacate, también en otros ensayos de maíz en Cañada de Luque, donde por allí se expresa a veces un clima mucho más duro, un ambiente mucho más duro. ¿Cuáles son los resultados de estos ensayos que han hecho? ¿Cómo están los híbridos? Bueno, la verdad que estamos participando ya desde el año pasado con el CREA Córdoba Norte en toda su red de ensayos. El año pasado estuvimos presentes con este híbrido, con 98-2020. Este año doblamos la apuesta y también fuimos con un híbrido de ciclo completo, que es 9910-20. Y la verdad que lo venimos viendo muy lindo. Esta semana, el martes pasado, estuvimos en el día 29, estuvimos en Villa del Rosario, recorriendo un ensayo que hizo la gente de Manfredi, de INTA Manfredi, y también estamos participando, como decís vos, en un ensayo de INTA Jesús María en Cañada de Luque con estos dos híbridos, 98-2020 y 99-10-20. Bien, ya la campaña está en un camino de entrega ya definitivamente, pero de todas formas los productores ya saben que tienen estos productos comerciales para los cuales apostar ya en la próxima campaña que viene, ¿no? Exactamente, nosotros como primicia y como objetivo de ventas fuimos la primera compañía que salió esta campaña al mercado con la pre-campaña, la verdad con unos precios muy competitivos para poder lograr nuestros objetivos de venta y bueno, ser quien rompa el hielo en una campaña que se viene, la verdad que un poco difícil. Los ciclos cambian. Avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En Scotta y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Momento de irnos a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información con todos ustedes. No se vaya.
Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Segundo bloque de Mundo Agro, vamos a asomarnos a toda la actualidad y en este caso con este tema que ya anticipábamos en los títulos, que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera. El gobernador Juan Schiaretti presentó 10.000 viviendas, una iniciativa que brinda soluciones habitacionales acercando a las familias cordobesas al sueño de la casa propia mediante dos líneas de créditos. La primera línea pertenece a Vivienda Semilla y está destinada a la construcción de una vivienda única y permanente. El crédito es de 2.400.000 pesos. La segunda línea está dirigida a la compra o construcción de viviendas y el monto del crédito es de hasta 6.200.000 pesos. La devolución para ambos créditos tendrá como plazo máximo 20 años y la tasa de interés es 0%. Las inscripciones ya están abiertas en www.cba.gov.ar/10.000viviendas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Juan Carlos Martínez, finalmente han arrancado para ustedes de manera formal ya esta campaña de maíz, con un sinnúmero de consideraciones que usted hizo en su discurso, precisamente la importancia del cultivo y a veces todas aquellas normativas sobre las que a veces se pone el pie sobre el sector productivo, ¿no? Así es, bueno, hemos dado inicio a la campaña 21-22 del maíz, que es un producto particularmente beneficioso para la producción cordobesa. De hecho, somos los principales productores de maíz del país. Y es un producto que además ofrece muchas alternativas de valor agregado. Y el desafío está precisamente en esto, a ver si podemos generar la inteligencia suficiente para agregar valor a este producto y poder exportar con valor agregado. Hay muchas dificultades, hay, digamos, un riesgo político que es difícil de administrar y que genera mucha imprevisibilidad, mucha incertidumbre y que desanima a cualquier agente económico que pretenda invertir. El desafío es poder seguir dialogando, seguir explicando las posibilidades que tenemos. Uno de los aspectos que podemos mejorar de manera sustancial están vinculados a la producción de biocombustibles, que hay capacidad instalada, que hay posibilidades de que se incremente la inversión en la molienda de maíz a partir de etanol, que tenemos un maíz con una huella de carbono muy, muy eficiente, que podemos generar maíz para etanol para exportar, pero que simplemente se necesita una ecuación previsible, una ecuación económica y reglas de juego previsibles y estables en el tiempo, y una presión tributaria que sea razonable. La presión tributaria argentina asfixia de manera tal que es muy, pero muy difícil invertir y competir en el mercado internacional. La ventaja sería muy clara, se podrían agregar muchísimas fuentes de trabajo genuinas y cambiar planes por trabajo. La verdad que claramente es lo que necesita el país. Nuestro sector, por ser altamente competitivo, está en condiciones de ser la base de ese crecimiento, y es una pena que por falta de diálogo, por falta de comprensión, por ideologías muchas veces o preconceptos, no podamos generar esta alianza para poder crecer todos juntos por un país mejor. De todas maneras, ustedes saben, todo lo que produce de maíz la provincia de Córdoba es el cultivo más importante. Recién dijo Pedro Viñó en su discurso que van detrás de la huella de carbono en el tema del maíz. Se puede hacer muchísimo más maíz con sustentabilidad. El tema es que se necesita también sustentabilidad económica para poder hacer. Ah, sí, yo creo que el productor agropecuario sabe enfrentar los riesgos de los mercados. Creo que sabe administrar los riesgos climáticos
y ponerle el pecho a esa situación. Insisto, lo más complicado para nosotros, o para el sector en sí, es poder contar con un programa de largo plazo, que sea estable. Y la verdad que podríamos hacer muchísimas, pero muchísimas cosas en materia de valor agregado. En materia de la molienda húmeda es por claramente una chance muy, muy importante. Ya hay desarrolladas industrias en este aspecto y podría mejorarse aún más. Es un desafío para tenerlo en cuenta. Creo que podríamos mejorar la matriz energética, colaborar con la matriz energética. Y bueno, es una pena que no lo podamos hacer, no lo aprovechemos. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Vamos a la pausa en instantes. Más información aquí en Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Vacunación COVID-19. El gobierno de la provincia convoca a los adultos responsables de niñas, niños y adolescentes en edad escolar a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el coronavirus para garantizar la presencialidad en el ciclo lectivo 2022. Así, lograremos tener más educación con seguridad sanitaria. Por ello, se recuerda que se encuentran habilitados vacunatorios en toda la provincia. Pueden consultarse en cba.gob.ar. Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado. Por cierto, con esta presentación comercial. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, 1576 cabezas con un conjunto de gordos muy bueno. Hoy para destacar por ahí la cantidad de invernada, de ternero liviano que había muy bueno. Hoy con valores entre los 290 y 308 para el novillito liviano, hasta 350 kilos. Novillito de 350 a 400 entre los 280 y 296. Y algún novillo arriba de los 400 kilos entre 280 y 292 pesos. Vendimos unos novillos de 520 y 530 kilos entre 275 y 282 también. Muy buen novillo. La vaquillona en la ternera liviana con un máximo de 300 pesos, alguna ternera elegida, el resto ahí entre los 290 y arriba de los 350 kilos, entre los 270 a 290 pesos, alguna vaquillona también elegida por algún carnicero. Vaca y toro, muy similar a la semana pasada, entre los 195 y 210 la vaca y entre los 210 y 238 pesos los toros. La invernada hoy, el ternero liviano, entre los 370 y 420 pesos el ternero livianito y arriba de los 150 kilos, entre los 350 y 400 pesos. Novillito y vaquillón arriba de los 200, entre 280 y 340 pesos aproximadamente. Muy buen remate, hoy la vaca con cría entre los 45 mil pesos hasta los 62 mil pesos, lo que pisa algún lote de vaca muy buena. Próximo lunes, remate especial, fiesta provincial del ternero en estas instalaciones. Calculamos unas 2.500 cabezas, una ternerada de lujo para el próximo lunes aquí en la rural.
Exactamente, por la tarde una charla de Salvador Di Stéfano a confirmar el horario, casi con seguridad te diré que va a ser apenas terminemos el remate, vamos a tratar de que sea así, así que los esperamos a todos a la charla también con Salvador al terminar el remate el próximo lunes. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de poner el punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo. Todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube, Mundo Agro CBA, y si no, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos. Protege tu inversión. Scotta y Asociados.